días a todos y todas. Mi nombre es Mariano Pérez Bravo, como han comentado, soy el director del área de Ingeniería Logística de Móstoles Industrial. Y entonces la visión que voy a dar en esta ponencia, voy a tratar de ser bastante rápido y quizá bastante escueto a la hora de hacer la presentación debido al tiempo, pero en cualquiera de los casos la visión que voy a tratar de dar es una visión un poco diferente, es sobre los SGAs, pero una visión un tanto distinta. Es la visión quizá más bien desde un punto de vista de las necesidades surgidas a lo largo del tiempo por el usuario y de cómo hemos ido incorporándolas e integrándolas también con la aparición de nuevas tecnologías. Bueno, en primer lugar, simplemente una breve presentación de quién es Moinsa. Moinsa es una empresa que está dentro de tanto del sector logístico como de otros sectores, particularmente dentro del área de fabricación de mobiliario. ¿Y esto por qué es? Bueno, básicamente porque nuestras actividades se dedican, es una empresa que pertenece al grupo del Corte Inglés y entonces dentro de las actividades inicialmente como se han venido desarrollando y como han venido apareciendo cada una de ellas han sido primero por necesidades internas y que luego se han trasladado también como posibles soluciones dentro del mercado. ¿Dónde estamos implantados? Pues como digo, nosotros inicialmente salen por lo que partimos son de necesidades internas y originalmente está claro que estamos en España, pero es que entendiendo, como bien se ha comentado, de que el mercado es único, de que el mercado es global, pues bueno, estamos implantados no solamente en España, sino particularmente también en Latinoamérica, y en Europa, incluso se han hecho otros proyectos en otras zonas del mundo. Bueno, partimos desde el punto de vista del usuario, la necesidad inicial. La necesidad inicial, nosotros, como comentaba, dentro del propio grupo, pues la necesidad de trabajar con un SGA se planteó, pues incluso yo diría que a principio de los años 80. Es decir, nosotros lo que necesitábamos era para un volumen muy grande de transacciones que había dentro del grupo. Baste decir que actualmente internamente dentro del grupo lo que manejamos son alrededor de 3,5 millones de SKUs, pues se planteaba que era necesario un sistema de gestión. Este sistema de gestión, debido, como hemos dicho, a la tecnología, pues lo que se hizo es un sistema de gestión en papel. Como tal, ¿no? Entonces, este sistema de gestión, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues bueno, pues más o menos hacia el año 86, incluso en eso, pues yo diría que siendo pioneros en Europa, pues lo que hicimos es ya empezar a ver que los sistemas en tiempo real eran mucho más interesantes para trabajar dentro de los almacenes que los propios sistemas en papel, que tenían una serie de ventajas grandes y muy importantes, ¿no? Entonces, lo que hicimos es implantar particularmente un sistema de gestión de almacén trabajando con radiofrecuencia más o menos entre el año 86 y el año 88. Empezamos con el proyecto en el año 86, en el año 88 estaba completamente implantado dentro del almacén central. Pero básicamente lo que hicimos es trasladar lo que eran las órdenes de preparación que se hacían en papel, pues órdenes de preparación en tiempo real. Ahí era prácticamente donde se quedaba el SGA. Como digo, posteriormente, ¿cuál ha sido la evolución de estos sistemas? Bueno, pues la evolución de estos sistemas es que realmente un sistema que trabaje en tiempo real no puede ser una mera lista de preparación de pedidos, ni mucho menos, ni una lista de ubicaciones, ni una lista para tener las cosas controladas mediante un sistema informático, sino que tiene que ser algo más, ¿no? Tiene que también satisfacer las necesidades de las posibilidades de trabajar en tiempo real. Si surge cualquier incidencia, tenemos que tener posibilidades de reaccionar ante esas incidencias, ante una carencia de mercancía o ante una rotura,
que un pasillo no sea accesible, todo ese tipo de cosas, tenemos que ser capaces de reaccionar. No puede ser una lista de preparación. Entonces ya ahí es donde nace la primera evolución, que es el poder replanificar todas las tareas que en principio habíamos previsto, ¿no? A continuación, lo que también se ha hecho es, y dentro de la propia evolución tecnológica de los propios sistemas de información, pues es que inicialmente pues lo que hacíamos era trabajar pues para el usuario, incluso en modo texto y demás, que era, como digo, prácticamente trasladar inicialmente lo que eran las tareas en papel a una tarea con un terminal de radiofrecuencia. Pues bueno, esas propias tareas las trasladábamos en modo texto al modo terminal, a continuación incorporábamos lo que pueden ser las ventajas de trabajar en tiempo real, pero luego ya lo que hemos evolucionado ha sido también a que trabajar con entornos más amigables para el usuario, particularmente entornos gráficos y demás, de forma que sean bastante más amigables y accesibles para el usuario. La segunda visión o la segunda evolución que se hizo es precisamente, como ya incluso se ha comentado, es con toda la integración de lo que son sus sistemas, transportes internos e internos, clasificadores, almacenes automáticos. Es decir, el SGA como tal no es solamente un gestor de lo que de los propios pedidos o de las propias órdenes de recepción y demás, sino que tiene que ser prácticamente también el supervisor, estar por arriba de todo lo que está sucediendo dentro del almacén. Para ello, ¿qué tiene? Pues que tiene que hacer todo, no es necesario que haga todo, lo que sí que es cierto es que se tiene que comunicar con todos aquellos subsistemas que de alguna manera están influyendo en todos los procesos del almacén. Luego, el otro punto que es también importante dentro de la propia evolución es precisamente una cosa que se ha planteado aquí. ¿Dónde se acaba el almacén? ¿Dónde se acaba el almacén? Entonces, nosotros ahí sí que hemos sufrido una evolución importante. Inicialmente, pues bueno, pues y ya digo, voy a hablar en el aspecto interno, aunque como también quiero advertir que el Corte Inglés para nosotros representa nuestro... digamos, actividad básica o piloto, pero luego realmente el Corte Inglés dentro de nuestro volumen de actividad representa más o menos el 20, el 25%, o sea que hay muchas más experiencias fuera, ¿no? Es lo que era la extensión del almacén, ¿dónde se acaba el almacén? Entonces, nosotros, pues si surgió esto por simplemente el tema del reparto a domicilio de los clientes, y entonces había que decir, bueno, el material mientras esté allí en los camiones de reparto, todo esto es un material nuestro. De alguna forma eso lo tenemos que tener controlado. Es decir, nuestro almacén no se acaba cuando está saliendo por el muelle de expedición del almacén, sino que tenemos que tener un control sobre todo ese stock, porque sigue siendo un stock propio, hasta que de alguna forma tenemos confirmación de que ya no es nuestro. ¿De acuerdo? Bueno, también dentro de la propia evolución tecnológica se nos plantearon en diferentes tipos de procesos y demás, como sabéis internamente, pues el número de referencias y la diversidad de productos que se tienen es muy grande. La necesidad de trabajar, pues por ejemplo, en entornos hostiles, o también con un picking masivo o también con una disminución de errores. Esto es decir, cuando tenemos esta serie de entornos, entonces hemos recurrido a determinados y que recurrimos a determinadas herramientas. Y entonces, particularmente dentro de estas herramientas que hemos venido utilizando e incorporando dentro de lo que es el propio sistema, es fundamentalmente el tema de picking por voz, pero el tema de picking por voz integrado en el SGA. ¿Por qué? Pues básicamente, pues porque el picking por voz lo que nos da es la posibilidad de que el usuario, ese entorno, digamos, mucho más amigable, mucho más accesible con el usuario, pero sobre todo también porque nos da la posibilidad de tener un sistema que en cualquier circunstancia, como digo, de entornos hostiles, de picking masivo, y también cuando tenemos determinados errores, porque seguro
vamos, la experiencia está así, ¿no? Se produce una disminución de errores absolutamente drástica y significativa. Es decir, los ROIs con la implantación de este tipo de herramientas pues suelen ser ROIs inferiores a un año. Entonces, pues eso vale para todos los procesos de almacén. Hay que decir no. No vale para todos los procesos de almacén, sí, pero sí se producen en unas determinadas circunstancias que son las que hemos comentado, sí que se producen, sí que obtenemos esos ROIs de esas características, ¿no? Las nuevas necesidades que se han ido produciendo o que nosotros hemos ido detectando, y particularmente por parte del usuario, es que ya cada vez más, y también garantizar que todo el tema de que la intervención humana pues bueno, esté limitada, esté circunscrita a lo que se debe circunscribir, es decir, y siempre que podamos ir a sistemas más automatizados, sobre todo a nivel de identificación, no me refiero a automatizados simplemente de automatismo, sino también a nivel de identificación, pues entonces, si vamos a sistemas de lectura automática, eso ha sido una necesidad importante que hemos ido viendo que para mejorar todos los procesos dentro del almacén. Otra necesidad que también ya veis un poco por dónde vamos evolucionando, y sobre todo dentro de determinados productos se nos está planteando la necesidad de la identificación unitaria. ¿Y por qué se nos plantea la necesidad de la identificación unitaria siempre que sea posible? Bueno, pues si yo tengo un determinado producto que estoy vendiendo ya en el punto de venta a un cliente, con una referencia puede no ser válido el que saber que ese producto lo he vendido yo, sino que además, si lo tengo identificado a nivel unitario, puedo garantizar que efectivamente, no solamente por la referencia, sino por todo el código que tiene interno, que todo el código de producto, sí que es mío, ¿de acuerdo? Luego, en el tema de la trazabilidad, precisamente basado en esto anterior, pues entonces yo puedo tener un control de todo lo que es todo el proceso, incluso item por item, desde que se produce ese item hasta incluso en tareas de postventa. Necesito también que dentro de cada uno de los procesos y dentro de esa otra trazabilidad, que todo el tema de entradas y salidas prácticamente se haga de una manera automática, es decir, que yo no tenga que andar con cada uno de los procesos pues haciendo tareas cuando ya tengo el dato de lo que estoy recibiendo, el dato de dónde lo tengo que llevar, todo ese tipo de procesos, pues el hacerlos de una manera también automatizada. Para eso, obviamente, necesito recurrir a una serie de herramientas y a esa serie de herramientas que están en estos momentos disponibles. Y luego, esto también me vale para el último punto, que es una clasificación más eficiente. Yo, si tengo esas características, pues puedo tener una clasificación más eficiente. ¿Ahí a dónde hemos llegado? Pues bueno, básicamente ha sido lo que se nos ha planteado, y dentro, vuelvo a insistir, de lo que es ese concepto amplio de almacén. ¿Dónde me acaba mi almacén? Bueno, mi almacén en estos momentos prácticamente se acaba cuando... Empieza cuando estoy casi produciendo un determinado producto y se acaba cuando ese producto ya no me pertenece. Entonces, ese concepto amplio de almacén. Lo que sí que tengo son diferentes áreas o diferentes zonas donde yo puedo tener ese producto. Se ha hablado aquí, por ejemplo, el tema de gestión de rutas. Efectivamente, hay sistemas de gestión de rutas y son muy eficientes. Bueno, pues yo me tendré que comunicar con esos sistemas de gestión de rutas, pero yo tengo que tener el control, tengo que tener esa supervisión global, porque sí, particularmente si esa mercancía me pertenece. Entonces, ¿dónde empezamos nosotros con este control? Pues bueno, con este control realmente donde empezamos es en el punto de fabricación. Realmente en el punto de fabricación es donde yo tengo que tomar el control, tengo que tomar el control de ese stock, y dentro de mi sentido amplio, SGA, es donde ya empiezo a saber que tengo un determinado producto, incluso a veces a 10.000 kilómetros de aquí, en el cual yo ya sé que es
que es mío, que se le está incluso produciendo para mí. ¿Esto se está dando en todos los productos? Hay que decir que no. Evidentemente, esto todo es un proceso y es más, hay de todo esto que cuento a continuación, hay fases que están implantadas y fases que están por implantarse, ¿de acuerdo? Pero esta es la visión global, por decirlo de alguna forma, que tenemos. Y entonces, dentro de, como digo, de esa, digamos, puesta en marcha en determinados procesos, también hay puesta en marcha en determinados productos. ¿Dónde se está produciendo la mayor, en estos momentos, revolución, por decirlo de alguna forma, en cuanto a productos en el área de cambiar toda la mentalidad y todos los sistemas? Al menos nosotros lo estamos detectando, y lo estamos detectando a nivel mundial, en el sector textil, en el sector de las prendas. Es decir, hay muchos múltiples sectores. De hecho, nosotros, como digo, tenemos que tener proyectos pues que son de muy diferente tipo. Entonces, incluso pues desde sistemas de empresas netamente industriales del sector de la cerámica, pues que, bueno, pues que realmente se necesita un determinado control, pero donde se puede decir que de una manera más amplia hay un mayor consenso para la implantación ya de este tipo de sistemas, pues está produciendo dentro básicamente, y por eso también es la fotografía, ya se está produciendo dentro del sector textil. ¿Qué estamos controlando a continuación? Pues el tema del propio transporte y el tema del propio transporte incluyendo en ello todas las entradas y salidas. ¿Para eso qué hay? Pues bueno, pues lo que ha habido que hacer es, y esto sí que ya es un proceso absolutamente identificado, claro, en funcionamiento y demás, pues entonces que todas las entradas y salidas se produzcan por medios de uno de los dispositivos que, bueno, aquí se ve en la... Bueno, si se ve la fotografía en la cual prácticamente en todos los muelles están equipados con unos determinados sistemas que me dice qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Yo no me tengo que preocupar para tener esos datos dentro de mi propio, de meter ningún dato dentro de mi propio sistema, porque, como digo, ya lo tenía previsto y lo tengo controlado. Dentro de los procesos internos, es obvio de que cada vez más y de hecho también estos sistemas están implantados. En ese aspecto hay algunos que han cambiado más y otros que han cambiado menos. Es decir, un sistema de clasificación, yo lo tenía antes, sí lo tenía antes, un sistema de clasificación, en el tema de ubicación, un sistema de ubicación lo tenía antes, sí. En estos momentos, ¿qué me aporta? Bueno, pues me puede aportar, si se quiere, una mayor seguridad. Pero prácticamente el sistema en ese proceso interno lo tengo prácticamente como lo tenía anteriormente. Ahora bien, en determinados sistemas de clasificación y demás, pues el avance está siendo muy notable. Y digo que está siendo muy notable enlazando particularmente en determinados productos. Y vuelvo nuevamente al sector textil, es decir, anteriormente el hacer una clasificación de prenda doblada pues era relativamente factible por código de barras y demás. Pero el hacer una clasificación de prenda colgada, pues eso era una tarea harto difícil, sobre todo si la profundidad de cada una de las referencias era muy escasa, era muy pequeña. ¿Por qué? Porque realmente casi tenía que andar leyendo y tardaba más tiempo en andar leyendo que luego en meterlo en el clasificador. En estos momentos, con los sistemas de identificación y los sistemas de identificación unitario, entonces yo prácticamente sí, y lectura a distancia, y no me importa dónde está identificado el producto, entonces sí que puedo clasificar de una manera mucho más eficiente. Entonces, en el envío a los centros de venta, eso es, como decía, nuevamente lo que era el concepto de almacén. Yo, en muchos de los, no solamente internamente, sino también en muchos de los proyectos que se están realizando, la necesidad, el material es tan mío que lo voy a llevar a mis centros, y en mis centros lo tengo que controlar. Y es más, dentro de allí tengo una especie de almacenillo de trastienda en la cual quiero saber qué es lo que tengo para hacer mis reposiciones a tienda.
Bueno, pues ese concepto global de almacén, lo que yo estoy haciendo es un, y hablando con los términos logísticos anteriores dentro del almacén, estoy haciendo un traslado de mercancía. Estoy poniendo una mercancía que la tenía en un determinado sitio, que era mía, pues la estoy poniendo en otro determinado sitio, pero sigue siendo mía. Luego, el último, el donde se está produciendo, y esto también, por eso también es importante, y por eso es importante el tema de la identificación, es en el punto de venta. Ahí ya, en principio, esa mercancía deja de ser mía. Bueno, pues entonces, ese es el punto donde yo realmente tengo que controlarlo dentro de mi gestión, de mi propia gestión, para que ya en ese punto sé que ha dejado de pertenecerme ese producto. Es decir, yo hasta ese punto es hasta donde le tengo que controlar. Por ahí es por donde nos estamos moviendo en este momento. Esto es un factor, si se quiere, añadido dentro de esto. Yo sé que si está, lo que sí que también estoy controlando es algo colateral, ¿no? Lo que sí que estoy también controlando, que dos referencias con dos identificaciones, pero que una es mía y otra no es mía, puedo saber realmente cuál es la mía y puedo tomar decisiones. Es más, incluso dentro del punto desde el punto de vista también de lo que es la propia imagen de los centros, ya se está trabajando pues para tener unos centros de venta, y eso está siendo un movimiento, yo diría, absolutamente mundial, internacional, en el que en los propios centros, en los propios puntos de venta, hacer que sea mucho más abierto al cliente. Todas esas puertas, todas esas barreras que en estos momentos nos encontramos por temas de seguridad, pues ahora lo puedo hacer de otra manera. Bueno, pues aquí se ve más o menos cómo desde simplemente con una colocación de antenas cenitales y demás, y pueden haber espacios absolutamente abiertos dentro de él. Y el último punto era lo que comentaba, el tema de la posventa. Efectivamente, en los almacenes, yo anteriormente, ¿qué ocurría con los almacenes? Pues yo tengo que tener en cuenta lo que eran los retornos. Siempre lo puedo tener una serie de retornos por devolución. Bueno, pues entonces yo dentro de ese concepto que estamos hablando, un concepto amplio, pues lo que estamos haciendo es que ese retorno, aunque sea unitario, que me viene que se lo ha llevado un señor pero me lo devuelve, entonces yo puedo tener un control y un control absoluto de que ese material, ese producto, primero, comprobar de que realmente es mío, y luego, aparte de comprobar que realmente es mío, el darle entrada y tener un flujo logístico inverso para poderlo ubicar donde corresponda, ¿no? Ya, por último, hubiera deseado hacer una presentación más amplia de algunos de los temas, pero bueno, en cualquiera de los casos, como os decía, se están produciendo de diferentes proyectos, y estos son algunos que se están empezando a producir desde temas como el Corte Inglés o Inditex. En el tema de clasificación, en lo que nos afecta a nosotros, hay otro, Inditex está haciendo también otros proyectos con el tema de, pero hay otros proyectos que incluso los hemos puesto para que se vea que es una cuestión absolutamente internacional. ¿Vale? Bueno, y nada más. Muchas gracias. Parece que ha quedado también muy claro lo que has expuesto. A mí hay alguna cosa que no, que no del todo. Hablabas antes de la identificación de individuos, y por otro lado, acabo de ver una especie de túnel que se me asemejaba al túnel del tiempo, y eso me ha llevado inmediatamente a las etiquetas de radiofrecuencia, RFID. ¿Vuestro sistema está funcionando o está operando con ellas? ¿En qué actividades, en qué procesos está trabajando? Sí, bueno, realmente este es el nuevo un poco sistema básico de identificación, y entonces prácticamente casi todos los sistemas se tienen, casi todos los procesos pueden trabajar y trabajan de hecho con etiquetas de RFID. Desde todos los procesos de entrada y salida de almacén, que
que esos son los procesos. Hay procesos incluso de recepción, lo que sí que es verdad, con todo el tema de la tecnología de RFID, hay que desmitificarlo, no hay que desmitificarlo, hay que bajarlo a la realidad. Como cualquier tecnología es eficaz al 100%, no es eficaz al 100%. ¿Es eficaz? ¿Podemos obtener un control del 100%? Sí. ¿Obtenemos lecturas del 100%? No. Normalmente siempre hay una serie de parámetros adicionales que nosotros vamos introduciendo. Bien. Entonces, pero dicho esto, nosotros en tareas, por ejemplo, de recepción, si las mercancías van ubicadas correctamente, lo que se trata es de, igual como se hacía anteriormente, que bueno, identificamos el ítem, luego identificamos la caja, identificamos el pallet, si tenemos esa correcta identificación, nosotros podemos tener un control absoluto de toda la mercancía que estamos recibiendo. Entonces, todos los controles de entrada y salida, ubicación a través de los propios... La ubicación, como digo, es muy similar, lo único que la lectura es mediante tags de RFID. A nivel de clasificación, eso es muy importante. Particularmente para determinados procesos es muy importante y sí que se está trabajando en eso. Ahí, ¿dónde está? Está una parte en el SGA, que es importante, que es básico, pero también hay otra parte que son otra serie de algoritmos que han sido desarrollados también y que de alguna manera son los que nos estamos comunicando con el SGA para poder hacer eficiente, para hacer eficaz esas lecturas. Luego el tema también de las salidas. Pero es más, dentro de ese concepto amplio de almacén, también lo que se han desarrollado han sido procesos como el proceso de punto de venta. Es decir, nosotros actualmente ya hay sistemas y hay sistemas en funcionamiento en el Sport Retail, se presentó también el año pasado y demás, en los cuales directamente, pues poniendo la mercancía, pues nosotros somos capaces de detectar toda la mercancía que hay en ese punto de venta. Se ahorran colas, se ahorra toda una serie de cosas, pero además están trabajando con ello y de alguna forma queda registrado, que básicamente en definitiva en nuestro SGA global, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Bueno, otra cuestión que me aborda. Yo la idea que he sacado de esta presentación es que tengo un sistema que va más allá del almacén convencional y que va hasta el punto de venta. Puestos a pensar así, y además puestos a pensar en concreto en una cadena de distribución, sea de moda o sea de productos de alimentación, sea del tipo que fuere, lo que me pregunto es si se podría llegar a alcanzar una situación o una configuración en la cual tenga yo un mismo sistema de gestión de almacén para el almacén que esté enlazado con diferentes, vamos a llamarlo así, módulos, cada uno distinto para cada uno de sus clientes. Es decir, mismo sistema en el almacén, distintos sistemas fuera de él. Bueno, nosotros como lo estamos haciendo dentro de este sistema es que básicamente los que son, por ejemplo, almacén, por poner un caso concreto, almacenes o punto de venta, bueno, pues esos son, es otro almacén más para nosotros que está dentro del propio sistema de gestión. Entonces, lo que ocurre es que si yo voy a enviar mercancía desde mi centro de distribución, no quiero quitar importancia ni a los SGAs, digamos, entendidos de modo tradicional, ni mucho menos, porque la mayor problemática logística está en los centros de distribución, ¿eh? Eso si no lo había dicho, lo digo y lo reitero, la mayor problemática está en los centros de distribución. Pero lo que sí que es cierto es que para nosotros lo que estamos haciendo, quizá es el concepto, estamos cambiando desde un área de mi almacén, un almacén que tengo aquí, a otro almacén que tengo aquí, que también es mío, y los dos los tengo controlados bajo el mismo paraguas que es mi SGA. Muchas gracias, Mariano.